El presidente Piñera fue extraordinariamente generoso con el presidente Boric. Fue a La Moneda, lo acompañó en algún viaje incluso. O sea, en ningún sentido puso los conflictos del pasado delante de lo que él interpretaba como el bienestar de la República, lo republicano. Él estuvo con el presidente Boric no porque tuviera una cercanía de ningún tipo, sino porque era el presidente de Chile, por respeto a nuestro país, por respeto a sus instituciones. Y esas son cosas de un valor extraordinario. Así que yo creo que el presidente Boric tiene todavía que madurar un poquito más respecto de lo que es su responsabilidad y la capacidad de honestamente, claramente, tajantemente pedir perdón por cosas que son realmente, podríamos decir, imperdonables.